Ayukuna, identidad suti anki rikuripika, riksisumi markapi y maya yankaikuna rurarikuska kunata, chinaspaka, ayishamuska. Amigos televidentes, bienvenidos a este resumen informativo, en el que conoceremos varias actividades realizadas por el gobierno provincial de Chimborazo. ¡Vamos juntos, vamos juntos! Muchas tierras áridas en la provincia de Chimborazo se han transformado en tierras productivas. Gracias a los trabajos de construcción y mejoramiento de los canales de riego, el gobierno de la provincia garantiza nuestra soberanía alimentaria y el Sumac Causay de nuestro pueblo. Compromiso del gobierno provincial de Chimborazo. Chimborazo hoy camina. Chambo Kitipak Yukutsi Nayatak Airon Yaktamanta Ayukuna Tandana Kuspa Imashina Markapa Gyanapayuan Ashpapi Churana Yakuyan Kaikunata Pacta China Kunamanta Rimarka Kunami. Comuneros de Yukud y Airón del Cantón Chambo mantuvieron una reunión con técnicos del proyecto de desarrollo de Chimborazo PIL. Abordaron los detalles técnicos y financieros para la ejecución del proyecto de riego, que cuenta con un financiamiento de $500,000 provenientes del Banco Mundial a través del crédito gestionado por el gobierno provincial. Son obras que igualmente van a quedar enterradas, obras con un sistema de riego parcelario, y que la ciudadanía debe ver que se está dando soluciones integrales a estos proyectos. Son soluciones que en el aspecto productivo, en el aspecto agrícola, se benefician siempre. Carlos Nieto, técnico del PID, indicó que en la comunidad de Yukud, el nivel de servicio se realizará en cajones repartidores para que puedan cubrir un área de 4 hectáreas. En el caso de Airon, es riego presurizado, un hidrante de salida en cada cabecera de parcela. Es bastante un poco complicado, digamos, porque como son dos sectores con un nivel diferente de servicio, la contraparte va a ser diferente. El presupuesto estimado para la ejecución del proyecto en los dos sectores se estima en $630,000. Al beneficiar nosotros con este proyecto, sobre todo en la parte baja, en la cuenca de Airón, que es una zona seca, vamos a dar un impacto socioeconómico altísimo. Entonces yo considero de que la inversión supera el $500,000 y nosotros también como municipio estaremos ahí prestos a colaborar. El proceso precontractual y contractual para la ejecución de este proyecto de riego se realizará mediante licitación pública nacional, concluyó Nieto. San Juan Quitillipac, San Francisco, Yactamanta y Yucunaca, Chimborazo, Marca Camaypac, Yanapaiwan, Mama Pachapi, Tiascacuna, Amahuañushpa, Catichun, Yancacun, Kunami. Decenas de comuneros de San Francisco y Capillaloma, pertenecientes a la parroquia San Juan del Cantón Riobamba, realizaron dos mingas con el propósito de colocar pilastras de concreto armado con alambres de púas, desde el borde de las vertientes 3 metros hacia el interior de los terrenos. La idea principal es dar un cercado de alambre y luego hacer una barrera viva, una cerca viva, con plantas nativas que nos van a servir básicamente para dar protección. En el sector se realizó la plantación de especies nativas, las mismas que luego de unos 4 años se convertirán en una protección natural de unas 83 vertientes existentes en la microcuenca del río Chimborazo. Sí, es bastante importante porque si a veces no tenemos agua no podemos servirnos, no tenemos nada, entonces estamos protegiendo el pozo de agua potable que tenemos para nuestra comunidad. Además del cercado de alambre, se sembraron plantas nativas como el yagual, pumamaki, piquil y lupina, que servirán para la protección ante el ingreso de animales y de personas que sin darse cuenta provocan contaminación. Que nos ayudan también con un poco de ornamentación y de paso nos van a servir también como una cerca viva para dar protección, como un sistema agroforestal implementado dentro del campo. Representantes de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur, COICA, Mariano Curicama, prefecto provincial de Chimborazo, técnicos de la Coordinación de Obras Públicas del Gobierno Provincial y dirigentes de los usuarios del sistema de riego Las Abras recorrieron sus instalaciones con el propósito de ejecutar el inicio de las pruebas de traslado del caudal de agua por el canal. No es una prueba que se hace en una hora, es una prueba que la vamos a hacer durante meses, pero estamos haciendo escalonadamente. Choi Wenxig, director residente de la oficina de COICA en Ecuador, dijo que su gobierno ha invertido en el canal de riego con el propósito de hermanar a Ecuador con Corea y de esa manera ayudar a la producción agrícola de extensos terrenos productivos en los cantones de Guano y Riobamba.
Este es el canal riesgo, es para ayudar a los campesinos, porque esta zona me parece que por falta de agua, sin embargo ellos tienen mucha ganancia, no puede hacer alguna agricultura. Por eso nosotros, para ayudar a los campesinos, están construidos de ese canal riesgo. Hay que recordar que este canal se construyó gracias a la donación del gobierno de Corea de $2.500.000 mediante gestión del prefecto de Chimborazo. Bueno, yo creo que es necesario esta visita, este recorrido, con los mismos dueños de la plata, con los mismos que están recorriendo y con los beneficiarios. Porque nosotros no podemos recibir cualquier cosa. Por más regalado que sea la plata, estamos pidiéndoles de favor que nos dejen bien hechos para que la gente se siente satisfecho. Y yo también, con el deber cumplido de la gestión que hemos hecho, un apoyo, una donación que hay que tener muy claro. En el recorrido se fueron verificando los puntos considerados críticos y analizados los comportamientos del agua en los diferentes sitios, como pendientes, desarenadores, reductores de energía, entre otros aspectos. Corea Mama Llactamanta Pukunaka, Marcata Pusaguan, Las Abras Ashpapi Churana Yaku Llankaita y Mashina Pactacusca Kunata Rikurka Kunami. En las instalaciones de la Junta de Riego Cebadas, ubicada en la parroquia del mismo nombre, perteneciente al Cantón Guamote, se desarrolló la Asamblea General de 700 usuarios, en el que participaron técnicos del proyecto de inversión para el desarrollo PIT del gobierno provincial. Estamos muy contentos, gustosos de haber puesto en nuestra agenda sobre la socialización del proyecto que estamos ejecutando con el señor prefecto de la provincia. Ya hemos escuchado una noticia positiva de hacer la ejecución de ese trabajo que lo tenemos. La obra cuenta con un presupuesto de $500.000 que financia el gobierno provincial de Chimborazo mediante el proyecto PIT. Este tema fue tratado en la reunión. Los técnicos del PIT, Carlos Nieto y Julio Cando, explicaron a los usuarios las bondades y características de la tubería de poliéster reforzado de fibra de vidrio. Hemos venido manejando hace unos meses atrás un cambio de especificación técnica de la tubería con una nueva tecnología que ustedes deben tener conocimiento. Fue a través de una visita incluso que fuimos a ver cómo se utiliza en la provincia de Manabí esta tubería, que es la PRFB, que no es sino fibra de vidrio recubierta. Dirigentes del sector intervinieron y señalaron que la tubería en análisis no garantiza durabilidad, razón por la que llegaron a un consenso de utilizar tubería de acero, cueste lo que cueste, para lo cual pidieron el apoyo del gobierno provincial de Chimborazo. Nosotros en la gira lo vimos, pero también agradecemos por esa voluntad del señor prefecto. Igualmente, pero también venimos un poquito medio, vimos un poquito de inconveniencia, pero ahora la decisión de los funcionarios del honorable Consejo Provincial y también la gente también pedía que se haga de hacer lo mismo. Estamos muy contentos. Y la decisión ha sido en conjunto tomar, mantener el canal, el cambio del sifón con tubería de acero, con unas especificaciones diferentes, pero no complejas. Cebadas Kitiji, Shuti Ashpapi Churana y Acuñanta Ayichingapak, Ayyukunawan, Sinayatak, Marca Kama y Ukupi, Yankaga, Ayyukunawan, Tandanaku y Rurarirkami. ¡Vamos juntos, vamos juntos! ¡Que la vida continúa! Chimborazo, un lugar para vivir ordenadamente y en armonía. El ordenamiento territorial es la base de la gestión del desarrollo. No se puede planificar a largo y a corto plazo sin estudiar nuestro territorio. Trabajamos en Minga para tomar decisiones concertadas y planificadas. Compromiso del Gobierno Provincial de Chimborazo. Chimborazo hoy camina. Los habitantes de la parroquia Chumbayas, Cantón Alausí, en el eje de ambiente designaron un recurso económico proveniente del presupuesto participativo 2012 para utilizarlo en la producción de humus. Más que todo ya tenemos hecho prueba en las papas, que nos ha salido una buena producción, también en las hortalizas, como en lechugas, zanahorias, y también en otros productos que estamos haciendo prueba ahora. La unidad de gestión ambiental del gobierno de la provincia de Chimborazo, con sus técnicos, llevaron adelante una serie de talleres de capacitación y luego en 5 comunidades de la parroquia se instalaron las camas para las lombrices en sitios adecuados. Es un producto natural y luego pues con costo bajísimo, a lo mejor para los socios se ha dado el abono gratuitamente, entonces
Más que todo eso ha sido el beneficio, ya no tienen que estar comprando, gastando dinero. A lo mejor, por ejemplo, cuando sembramos con abono químico, simplemente, por ejemplo, en esta época ya no resisten la lancha, todo eso. César Ushka, de la comunidad Mapahuiña, indicó que ahora los agricultores de este sector ya no utilizan los abonos químicos, porque se han dado cuenta que el humus, a más de ser natural, ayudan para que las plantas crezcan fuertes y entreguen muy buenos productos. Antes utilizábamos químico, el abono químico, nos dimos cuenta que nos está esterilizando la tierra, nos queda vacío con el tiempo. Achupayas kitijipak llaktakunapi causa gaiyukunakam, allí mikuita charingapak, maizumak llankaita rurakunkunami. Colta kitipak vaquería llaktapi causa gaiyukuna, yanapaita chaskirkakunami, marcapak patronato kamaipak yanapaita, ayyukunaka, achka kushilla y upaycharkakunami. En la Casa Comunal de la Vaquería, perteneciente a la parroquia Sicalpa, en el Cantón Colta, se hicieron presentes personas de la tercera edad, madres solteras y discapacitados, con el propósito de recibir pies de cría de cuyas para que los reproduzcan y con ello mejoren sus ingresos. Tradicionalmente vivimos con estas especies, pues, y más que todo un poquito actualmente, como la ciencia, todo se va avanzando, entonces también las especies necesitan atención tecnificada y mejorada, pues entonces en este caso con este proyecto vamos a hacer eso. Pedro Hidalgo, técnico de fiscalización, manifestó que se entregó 600 pies de crías de cuyes, 540 cuyes de hembras y 60 cuyes machos, disponiendo para cada beneficiario 10 cuyes a un costo de $5,643. Ha sido un gusto y un placer de agradecerle de esta comunidad que ha hecho una realidad de un pequeño proyecto por la primera vez en la historia de la comunidad del gobierno provincial de Chimborazo. El seguimiento se dará por parte del técnico del patronato, Edison Paredes, y los mismos compañeros de la comunidad. Definitivamente es mejorar los ingresos económicos y por ende, ¿no?, la calidad de la vida de los grupos de atención prioritaria, que aquí en este sector se está atendiendo a madres embarazadas, madres en periodo de lactancia, adultos mayores y discapacitados. Chimborazo marca Kamaipak yanapaywan, Wano kitipak Valparaíso llaktapi, Chuscuchunga wagrakunata, Jambi llankay paktarkami. Ganado de las comunidades que pertenecen a la parroquia Ilapo en el Cantón Guano fueron vacunados y desparasitados. Unas 40 cabezas de ganado cumplieron ese propósito, contando con la ayuda de miembros de la Junta Parroquial de Valparaíso y los dueños del ganado a ser tratado. Ya que esto es un beneficio más para el ganado, para que el producto, ¿no?, sabe de un desparasitar, una vitamina, es un implemento más. Fernando Freire explicó que los páramos de Valparaíso desparasitó, además entregó vitaminas al ganado de ese lugar, dentro del proyecto de mejoramiento genético de ganado bovino que se viene manejando desde el año 2010 en las parroquias Ilapo, San Isidro, Valparaíso, Santa Fe de Galán, La Providencia y Guanando. Consejo Provincial, siempre nosotros estamos haciendo seguimiento y estamos apoyando, ¿no? Entonces, este es un proyecto de mejoramiento genético y se les dio también botiquines veterinarios. Explicó Freire que la gente está dispuesta a prestar su contingente y facilitar su ganado para realizar el trabajo. Más o menos unos 40 animales se debe haber logrado hacer. Ajá. Sí, y queda pendiente también, entonces los promotores son los que tienen que seguir ese trabajo, ¿no? No siempre vamos a estar nosotros haciendo eso, entonces siempre se les apoya en lo técnico nada más. ¡Vamos juntos, vamos juntos! ¡Que la minga continúa! El cuidado y protección de nuestros recursos naturales es un compromiso de todos los chimboracenses. Por eso promovemos la conservación y preservación del ambiente con la producción de plantas nativas y la siembra de agua. Apliquemos el uso y manejo sustentable y adecuado de la tierra. Protejámosla con arbustos y plantas nativas. Recuperemos nuestras parcelas y ecosistemas. Compromiso del Gobierno Provincial de Chimborazo. Chimborazo. Chunchiquitipas cuyun yaktapi causa gayukuna, pachamama pitiasca ama wañushpa katichun, aspapi tarpuna yurakunata, chaskirkakunami, ayyukunaka, achkata yupaycharkakunami. Cuyun es una comunidad que pertenece a la parroquia Comput en el cantón Chunchi. El proyecto de inversiones de desarrollo PIT realizó la entrega de 2.000 plantas de especies nativas, entre laurel, cedro, umamaki, aliso, arrayán, lupina, a 26 jefes de familia que conforman el sistema de agua de riego.
cada usuario recibe un porcentaje de plantas. Esto también es para conservar los suelos. Las plantas que ahorita estamos entregando es para sembrar al contorno de la parcela. 80 plantas por cada familia serán sembradas en sus parcelas para evitar el daño de sus siembras por los fuertes vientos de la zona, las heladas u otros fenómenos climáticos. Se va a optimizar el agua y lo que es más, se va a cuidar también la tierra, el suelo. Se va a evitar erosiones y se va a extensificar el riego. Este proyecto integral, que consiste en realizar la construcción del sistema de riego, luego vienen las capacitaciones de las parcelas demostrativas y las capacitaciones de mantenimiento y operación del sistema de riego. El altar Kitijipi Tauca Yactamanta Ayyukuna Tandanakuspa, Murukuna Pukuchik Yurakunata Paikunapak Ashpakunapi Tarpungapak Yanapaita Chaskirkakunami. En las instalaciones de la Junta Parroquial del Altar se desarrolló un seminario taller de capacitación dirigido por el ingeniero Germán Cazorla, técnico del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Chimborazo, para la siembra de plantas frutales en la zona. A todos los padres y madres de familia de los niños que reciben los incentivos escolares y que están en riesgo de trabajo infantil. Lo que queremos es no solamente entregar las plantas, sino que este proyecto sea sostenible. Se hizo ya en días anteriores un seguimiento, al azar escogimos algunas casas en donde ya tenían sembradas algunas plantas justamente con el fiscalizador, el ingeniero Alcides Ramírez, y se pudo comprobar que las plantas están en buen estado. 68 familias de la parroquia del Altar, Cantón Benipe, a los que se suman 10 familias que no fueron beneficiadas en la entrega anterior, recibieron 27 plantas frutales, entre duraznos, peras, manzanas y claudias, de un total de 2.357 especies nativas. Yo agradezco por mi niño que le han hecho la entrega de las plantas, de la mochila. Sí, estamos contentos con las plantas que nos dan. Miguel Martínez, presidente de la Junta Parroquial del Altar, dijo que con esta segunda entrega de plantas frutales, los beneficiarios se encuentran contentos, agradecidos con esa alternativa de desarrollo económico en su propio sector. Es netamente el sector considerado como sector frutícola. Entonces es importante la encuesta que hicieron otra vez, hicimos pues el pedido que nos hicieran hacer llegar estas plantas. La actividad del volcán Tungurahua ha destruido antiguas plantas frutícolas, por lo que la renovación con plantas de calidad le viene bien al sector. Chimborazo Marcata Pushaka Yactakunapi, Kambina Purina Antawata, Tallarichita Rurarkami, Marcapac Patronato Kamaimi Kayankai Kunataka Pactachinga. El martes 20 de marzo el Patronato Provincial inauguró la Unidad Móvil de Salud, que ayudará a fomentar estilos de vida saludables, el acceso fácil y gratuito a la prevención, el control, tratamiento de enfermedades, de servicio de apoyo social a la ciudadanía chimborazense. Esto será de vital importancia para la ciudadanía de Chimborazo, donde será nuestra primera prioridad, niños, tercera edad, discapacitados, pero eso no significa de que también daremos atención al resto de la población. El acto contó con la presencia del director de COICA, Choi Wen-shik. En su intervención recalcó el apoyo a la Agencia de Cooperación Internacional de Corea en la reducción de la pobreza en esta provincia, contando con el trabajo de jóvenes voluntarios en enfermería y educación parvularia. Me complace conocer los resultados del trabajo de la voluntaria de COICA y Jisoo, quien se encuentra colaborando para esta institución desde septiembre de 2010. La nueva unidad móvil de salud alcanza una inversión de $100,000 y brindará atención en toda la provincia, en odontología, medicina general, exámenes especiales como electrocardiogramas y audiometría. El servicio es completamente gratuito junto con la medicina. Japón mama yaktapa guianapa y chayarkami, kaikumbi daiwanka tuku y markapi, hasta wan mikuna yakuta, charingapag mikan. El gobierno del Japón realizó años atrás una considerable donación de equipos y maquinaria para la perforación de pozos de agua subterránea, valorados en unos $10 millones. Luego de gestiones realizadas por la administración del gobierno provincial de Chimborazo, decidieron entregar en donación un nuevo compresor con mayor capacidad de perforación, que llega a los 300 metros de profundidad. Es un compresor que sirve para hacer las perforaciones. Normalmente las perforaciones que estábamos haciendo era solamente por rotación, o sea, como un simple taladro. Entonces, el material que tiene la provincia de Chimborazo es un material duro, entonces necesitábamos utilizar o optimizar de mejor manera el trabajo.
Hiroyuki Iguchi, representante de la empresa Kiwai Charin, vino personalmente a realizar la entrega del comprensor. Explicó que se entrega una máquina compatible con los equipos que se entregaron antes. Este equipo tiene un costo aproximado en el mercado de unos $150,000. Nosotros hicimos un error de diseño, ¿no? Entonces, entrega anterior de compresor está un poco pequeña capacidad tiene. Entonces, estamos donando otro más grande. José Quevedo, técnico de la Coordinación de Obras Públicas del Gobierno Provincial, explicó que con este comprensor de mayor capacidad va a permitir realizar el trabajo de martillo, que significa que si se encuentra con material duro en cualquier lugar de la provincia en donde exista material volcánico o rocoso, va a ser perforado con mayor facilidad. Vamos a utilizar las dos metodologías ahorita, el de percusión y el de rotación, entonces aspiramos a tener mejores resultados y mejor trabajos ahorita ya para lo que significa la provincia de Chimborazo. Chimborazo Marcapi, Banco Mundial Mañachishka Kushkiwan, Hatun Yankaikunami Rurarikun, Chaitami Tauka Apukuna Tandana Kushpa, Aji Rurarikushka Yankaikunata Rikushpa Purirkakuna. Ousmane Dione, gerente regional para los países andinos del Banco Mundial, y Gabriela Arcos, funcionaria de la entidad financiera, realizaron un recorrido por las obras que apoyan y son ejecutadas por el gobierno provincial de Chimborazo. El propósito de esta visita fue solamente primero para ver los alcances del proyecto, para ver los resultados en el campo. Los resultados son positivos, dijo Ousmane, y permitirán avanzar con proyectos en otros ámbitos como el social, porque las carreteras financiadas por el Banco Mundial están ubicadas en lugares estratégicos de zonas agrícolas y ganaderos, como la Cubiji Esquimiachambo, la carretera Flores Laye, Achuyay en los cantones de Riobamba y Guamote, la vía Charicando Cocán La Dolorosa en el cantón Alausí. Por el momento de lo que yo vi, puedes realmente decir que absolutamente sí, y que quisiera aprovechar la oportunidad para felicitar al prefecto de la provincia de Chimborazo para los resultados y, más importante, felicitar también a todo el equipo del proyecto que han hecho un trabajo increíble. Podemos ver por los resultados y especialmente las carreteras que hemos visto hoy que realmente el resultado ya está y eso también impacta de una manera muy positiva a la población de la zona. Una buena vía genera oportunidades de desarrollo para las comunidades rurales, que se trasladan con sus productos a tiempo a sus lugares de destino, mencionó de su lado Gabriela Arcos, funcionaria del Banco Mundial, mejorando las condiciones de vida en los pobladores locales, teniendo acceso a los mercados y generando ingresos que le permita salir de la pobreza. Hay otro tema también importante que es si la gente puede entrar con sus vehículos y suponemos que el costo de mantenimiento también ha disminuido por tener carreteras en buen estado. Entonces, lo que estamos viendo en esta etapa es el impacto más allá de simplemente concluir la obra. Chimborazo marca Kamaipa Guianapaiwan, Ayu Yaktakunaka Ñaupan Mankatikumi. Trabajos que impulsan el desarrollo de la colectividad. Juntos, trabajamos en Minga por Chimborazo.